Bueno, fantástico. Qué bien. Qué bien lo hacéis. Vamos a acercarnos. Muy bien, sí. A hablar con ellos en persona, con los niños del Chiquifol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, os podéis acercar a este micro, que le toque hablar, ¿no? ¿Quién es la portavoz? ¿No habéis elegido portavoz? Te ha tocado. Te ha tocado. Bueno, sí. ¿Cómo es la experiencia? Hablo mejor por este igual. Pues es muy divertido porque aprendemos más canciones del folclore riojano y pues es educativo y es muy... Y te lo pasas bien, ¿no? Sí. ¿Cómo, os gusta mucho ensayar? A mí sí, nos gusta mucho ensayar porque son muy divertidas los ensayos y pues aprendemos más canciones y en general. Y bueno, nos ha dicho antes David que igual tenéis suerte y os veis de gira. ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Estáis preparados para el salto a la fama? Sí. Sí. Muy bien. Os habéis convertido en famosísimos, los del Chiquifol, ¿no? ¿Qué os dicen vuestras familias? ¿Vuestros abuelos, por ejemplo? ¿Quién tiene abuelos? ¿Qué os dicen? Pues los míos están muy contentos porque pues verme así en la televisión y eso, pues claro. Está muy bien. Os gusta mucho. ¿Y las canciones que tocáis, cuál es la que más os gusta? A mí la Jota de Logroño. Entonces hemos tenido suerte. ¿Y os costó mucho aprenderos las letras? Bueno, algunas eran difíciles, otras menos, pero no tanto. Bueno, ¿y la directora qué tal se porta? Muy bien. Le ha echado la mirada, le he dicho, a ver qué vas a decir. Bueno, la directora que nos cuente, ¿no? ¿Cómo está siendo esta experiencia de manejar al coro del Chiquifolk? Bueno, pues muy bien. La verdad es que estoy acostumbrada porque yo soy la directora del coro del colegio. En el coro del colegio son 50 y tantos niños. Y para este proyecto de Chiquifol, pues están seleccionados 27. Entonces, bueno, pues después de dirigir a 50 y tantos, dirigir a 26 o 27, pues mucho más fácil. Y la verdad que muy bien, porque ellos desde el principio les gustó mucho el proyecto, se lo tomaron muy en serio y la verdad es que es un gustazo. Vais a tener que hacer el Chiquifol 2, ¿no, Ainara? Sí, sí. Y bueno, enseñarles canciones ya un poco versionadas, quita para que luego se aprendan las originales. No, porque una de las bases precisamente del proyecto es que están versionados los ritmos que acompañan a las canciones, pero lo que es las melodías son las originales. Con lo cual los niños cuando salen de los ensayos y sin música en casa tararean la canción, están cantando realmente lo mismo que cantaban sus abuelos o que se ha cantado siempre, ¿no? Lo que luego cambia es un poco los acompañamientos. Entonces ellos realmente sí aprenden la canción original, que es lo, yo creo que lo bueno del proyecto, ¿no? Claro. Lo comprobamos, a ver, la que le gustaba la Jota de Logroño. ¿Te sabes alguna estrofa así que puedes cantaros a capela, como las más grandes? A ver. Calle Mayor de Logroño, Calle Mayor de Logroño, ¿cuántos suspiros me debes? ¿Cuántas veces he rondado la sombra de tus paredes? Muy bien. Qué voz tan bonita tienes. En el caso de Narcisa, además, tiene doble mérito porque ella es rumana, con lo cual es que ya está traspasando, bueno, las fronteras del folclore. O sea, que es que ya te han organizado, pero al 100%, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues hemos visto que es un éxito, así que enhorabuena. ¿Cuándo os vamos a poder ver? Mañana por la tarde en el Espolón, ¿a qué hora? Mañana a las 7 de la tarde en la Concha del Espolón. Nos vais a hacer un amplio repertorio, ¿no?, del Chiquifolk. Sí, vamos a hacer todo el disco entero, más alguna sorpresilla. Sí. Y luego sí que quiero destacar que aparte de la parte cantada, que es lo que tenemos hoy aquí, aunque bueno, solo han venido 9 de representación, mañana estará el coro entero, pero además de eso luego hay otros 20 y tantos niños que hacen la parte de escenificaciones de las canciones y eso, que es muy, muy bonito de ver. Pues mañana gracias. Os iremos a ver al Espolón a las 7 de la tarde, no se lo pierdan, porque es una maravilla tener a la juventud cantando canciones populares versionadas, aunque sean versionadas, da igual, lo bonito es verlo. Y que